Ha sido un día muy, muy duro, por lo menos para mí. Hemos tenido que subir y subir y subir y subir. Nos ha llovido, hemos estado bajo la lluvia, nos hemos llenado de barro. Y bueno, por fin hemos llegado a un albergue. Y aquí estamos, ahora estamos de lujo. Aquí tenemos la estufita, el fuego. Y ahora nada, preparar la etapa de mañana, descansar. Ha sido fuerte, pero ha merecido la pena. Y aquí nos hemos visto obligados a interrumpir nuestra emisión. Resulta que durante la edición de todos los vídeos hemos perdido todo el material videográfico que de los últimos 3 días en Marruecos. Es una putada, así de claro. Por eso no hemos podido publicar el viernes anterior. Intenté recuperar los archivos de todas las maneras, pero nada, fue imposible. Fue un accidente informático y perdimos absolutamente todos los archivos videográficos. Quedan nada más que pequeños vídeos que hice con el móvil y alguna que otra fotografía. Así que desgraciadamente con este vídeo vamos a tener que dar por terminada la aventura en Marruecos. Haré un resumen rapidito con los vídeos, pequeños vídeos que grabé con el móvil y con las fotografías que he dicho antes, pues haré un pequeño resumen de estos 3 últimos días en Marruecos. La verdad es que me sienta muy mal tener que deciros esto, y imaginaos a mí que he perdido absolutamente todos los archivos de esos últimos días. Bueno, sin más, para no ponernos así tristes, y antes también comentar que, bueno, las aventuras de nuestro amigo Pascal pues han quedado de forma incierta. Pero vamos, no nos vamos a poner tristes y voy a contaros el resumen de estos 3 últimos días en Marruecos. Nos habíamos quedado descansando a las orillas del lago Ouyane, en un albergue, un maravilloso lugar, muy tranquilo, con muy buena comida y una estancia en el albergue Habibi, muy limpio, muy bien ubicado y como os digo, con muy buena atención y muy buenas vistas. Ahí ya nos adentramos en los bosques de cedro. De cedro, de pino, la verdad es que había muchas clases de árboles. Y de ahí salimos el día siguiente, temprano, después de tomar un desayuno, rumbo hacia la ciudad de Ifrane. Esquivamos todas las ciudades RU para no tener que volver otra vez a pasar por una ciudad y fuimos a través de los pequeños pueblos y montañas. Y cosa que nos vino muy bien porque entre esta zona del lago Ouyane y Ifrane, los bosques de cedro está lleno de este pequeño animalito que conseguimos descubrir y ver en estado salvaje. Y fue, la verdad es que fue fantástico. Bueno, y aquí podéis observar los famosos monos de berbería, creo que se llaman, que están repartidos por esta zona de bosques. Thank you.
El mono de Berbería habita sobre todo en el Atlas marroquí y el norte de África, y también se pueden encontrar, que es casi una mascota oficial, en el Peñón de Gibraltar. Se considera que hoy día está su especie, el mono de Berbería, está no en peligro de extinción, pero sí es una especie vulnerable. Y la verdad es que en el norte de África, aunque hay programas de recuperación, pues bueno, por la población parece ser que no está muy bien visto este mono. Y en otros lugares se utiliza, bueno, los han medio así, medio maestrado, y se utiliza pues para hacerse fotos con turistas y sacar dinero. Estos monos son de hábitos diurnos, así que es muy fácil verlos por el día, de alimentación omnívora. Se cree que hay entre unos 2.100 o 2.500 ejemplares y suelen vivir en grupos de 10 hasta 40, 50 miembros. Y se da eso, sobre todo en el Atlas, en las montañas del Atlas, hasta una altitud de 2.100 metros y sobre todo en zonas boscosas. Y a mi espalda podéis ver aquí los monos de estos bosques. Desde el lago Uyuni llegamos, como te digo, a Ifrane. Ifrane es una ciudad construida por los franceses en 1930 durante el protectorado francés, y es una ciudad que se hizo como destino vacacional de los franceses al estilo alpino. De hecho, si podéis ver las casitas, todas con tejados rojos, vamos, la llaman la Suiza marroquí, en una zona muy verde, con mucha agua y que suele nevar todos los inviernos. Hoy día es un destino vacacional y veraniego para la gente pudiente, la gente adinerada de Marruecos. Y se pueden observar grandes y lujosos hoteles. Pero también es verdad que hoy día nosotros pudimos ver que la ciudad está en decadencia. Ya no tiene ese auge que se le dio con el impulso francés, y puedes ver, como digo, hoteles lujosos y justo enfrente hoteles realmente ruinosos que se caen a cachos y que, bueno, de hecho rehusamos dormir en uno de estos hoteles tras ver cómo estaba. Te digo, realmente ruinoso, habitaciones sucias, mal cuidadas, paredes caídas, faltan ladrillos, etcétera, etcétera. Y esto se puede extrapolar también a muchos de los edificios de la ciudad. Es cierto que es una ciudad muy bien cuidada, muy limpia, un destino turístico principal en Marruecos, pero que a mi parecer está hoy día en verdadera decadencia. Desde Ifrane salimos al día siguiente, después de dormir en un pequeño apartamento, creo que fueron unos 20 euros al cambio. Salimos hacia la ciudad de Musser Kandar, cruzando bosques y zonas realmente bonitas. Y ya de Musser Kandar, que estuvimos allí una noche, bajamos a Fez. Hasta allí, desde Musser Kandar hasta Fez, es absolutamente todo en bajada. Prácticamente no tuvimos que pedalear hasta llegar a Fez. Fue muy rápido llegar, muy rápido, y llegamos a Fez a mediodía y pudimos ver la Medina, la famosa Medina de Fez. La Medina de Fez es curiosa, es un sitio realmente impresionante donde te transportas al medievo, en esas calles estrechas, esas zonas de venta divididas por gremios. En un sitio están los curtidores, en otro sitio están los plateros, en otro sitio están los carpinteros, y es muy curioso, merece la pena ir a verla. Pero realmente llega a ser agobiante. Ya el segundo día yo quería salir de allí porque todo el mundo está encima, todo el mundo quiere venderte algo, todo el mundo quiere sacarte dinero, y a pesar de su encanto te llega a agobiar. Thank you.
y aquí tuvimos que dar por terminado nuestro viaje a Marruecos. Una verdadera aventura de conocimiento, de nuevas experiencias, y a pesar de las cosas con las que no estemos de acuerdo de su cultura, es un país que merece la pena visitar. Gracias por seguirnos y pronto nos veremos en otra gran aventura de Enrutados Bike. No olvidéis suscribiros, darles al like, aunque este vídeo ya sé que no es el mejor de todos, pero os prometo que la próxima vez podréis disfrutar de muy buenas aventuras y muy buenos vídeos. Hasta pronto, Enrutados.